se debe vivir, pero no en ese tiempo. De ahí empezamos tan interior. Ofrezco
orando por todos ustedes, por esta parroquia y por todas aquellas personas que necesitan esa alegría, ese gozo con Jesús el Señor. También acción de gracias por 40 años de sacerdocio de Monseñor Mata, nuestro hijo. Dejo la presentación de él. Él no pudo venir, pero es como vicario general en representación de él. Disfrutamos de poder participar de este gran acontecimiento sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y amor de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, participemos en este gran sacramento de perdón de los pecados para alcanzar de aquí la gracia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, de nuestros pecados y nos lleve la vida. Oh,
merezcamos participar de su misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer vio al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Thank you.
del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Yes.
soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque te lo ha dicho el Señor y se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y una fe de compromiso.
Yo creo, mis hermanos, que hoy estamos celebrando, pues, a la Virgen de la Asunción. Pero de la Virgen de la Asunción, mis hermanos, debemos nosotros tomar muy en cuenta el Evangelio. Miremos quién es la Virgen Santísima. La Madre de Dios está llena de amor, llena de sentimiento, de fe, y por eso ella sale a toda prisa a la montaña del pueblo de Judea y saluda a Isabel. Y miren, mis hermanos, cómo sería esa fuerza espiritual y ese amor que llevaba en su corazón la Santísima Virgen María, que cuando saludó a Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y esa criatura que lleva a Isabel salta de gozo, salta en su vientre, porque María lleva el Espíritu Santo. Y por eso Isabel grita: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? Mis hermanos, esa experiencia de amor que lleva la Santísima Virgen María a Isabel es algo muy hermoso que debemos practicar nosotros los cristianos católicos, llevar la alegría a otras personas y que las otras personas queden alegres. La Virgen Santísima también, mis hermanos, dice: proclama mi grandeza del Señor, mi alegría, sé mi alegría en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi nación de su esclava. Desde ahora me invitarán todas las naciones, porque el Poderoso ha hecho grandes por mí. Santo es su nombre, y su misericordia llega a sus fieles. Mis hermanos, celebrar la Asunción de la Santísima Virgen María es algo muy importante. De 1950, cuando el Papa Pío XII nos dio este dogma de la Iglesia Católica, porque la Virgen Santísima es esa señal para caminar al encuentro con Cristo. Y esta fiesta de la Asunción, mis hermanos, debe dejar color, debe dejar luz, debe dejar alegría en nuestro corazón. Así, mis hermanos, como las flores, cuando queremos hacer un arreglo, le ponemos agua. Esa agua le va a dar vida a esas flores, pero si a esas flores, aunque son bellas, no le ponemos agua, luego las flores estarán marchitas. Lo mismo, si un cristiano no está convencido de su fe en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, en la meditación, en la reflexión, en la oración y también en la práctica de la Eucaristía, si no tiene esos tres elementos, será, mis hermanos, como esas flores que no tienen agua y luego se marchitan, y lo que se marchita ya no es admirable. Por eso, mis hermanos, hoy que celebramos la fiesta de la Asunción, es para emprender un camino mejor, para comprometernos con la fe, a ser testigo. Yo siempre le digo a todas las personas, y el poco tiempo que estuve en Bogotá, les decía que hay que enamorarse de Cristo. Pero enamorarse, mis hermanos, siendo más sincero, dando más testimonio y comprometiéndonos. El enamoramiento de Cristo, el Señor, debe ser para nosotros un motivo. Y ese motivo, mis hermanos, debe llevar a la realidad
como la Santísima Virgen María, Dios la escogió para ser la madre del Salvador, porque es la mujer con todas las virtudes, con todas las cualidades, con todas las cosas buenas. Ella es la mujer obediente, la mujer humilde, la mujer que nos enseña a caminar seguros con Cristo el Señor. Basta, mis hermanos, que leamos los Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, cuando dice que la Virgen Santísima estaba con los discípulos orando, cuando vino el Espíritu Santo. Ahí se ve, mis hermanos, que la Virgen Santísima acompaña, y cuando ella acompaña a sus discípulos, viene el Espíritu Santo. Si nosotros, mis hermanos católicos, estamos acompañados y la Virgen Santísima está con nosotros y nosotros estamos con ella, vamos a tener siempre la paz, vamos a tener gozo y vamos a tener alegría y vamos a tener, mis hermanos, felicidad. Yo creo que celebrar la Virgen Santísima no solamente es quedarnos allí en cositas bonitas, sino experimentar el gozo como cuando ella recibió la anunciación, que no entendía, pero cuando el ángel le dice que el Espíritu Santo viene sobre ella, ella entiende y dice: hágase en mí lo que tú me has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Necesitamos, mis hermanos, ser esclavos, pero de Cristo, no ser esclavo de la tecnología, no ser esclavo de las cosas del mundo, sino del Señor. Orar mucho, meditar, vivir ese acercamiento con Cristo el Señor. Yo creo, mis hermanos, que son muchos los santos padres que nos hablan de esta gran fiesta de la Virgen María. Y yo creo que esos los santos padres han experimentado el fervor del pueblo cristiano en la iglesia. San Juan Pablo II fue un papa que experimentó, y por eso él hablaba siempre con esa dulzura y con ese amor a la Virgen Santísima. Hoy, mis hermanos, ustedes, hermanos guatarianos, ustedes, hermanos que escuchan la radio, ustedes, hermanos que están viendo televisión, que es momento para que reflexionemos y entremos en ese contacto profundo con Cristo el Señor. Dios es experiencia, mis hermanos. Cristo es experiencia. No es concepto, es experiencia. Cada día, mis hermanos, que venimos a misa a encontrarnos con el Señor y a encontrarnos con la Virgen María, es para que tengamos ese encuentro de amor y salgamos de allí fortalecido con su gracia y con su amor. Mis hermanos, los felicito, felicito al Padre Félix, porque ha estado siempre trabajando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo en esta parroquia. El Padre Félix cada vez se ve entusiasmado, y yo creo que el Padre Félix se entusiasma cuando ustedes también, hermanos, le responden a él. Pero si fuera una parroquia pasiva que no responde, el Padre Rey se sentiría triste. Pero como ve que su parroquia le responde, todos los grupos le responden, por eso, mis hermanos, esta parroquia de la Asunción, una parroquia que se va levantando cada día más. Y esto, mis hermanos, gracias a la Virgen Santísima que está intercediendo por ustedes, porque el Señor de la Asunción es la patrona, y esta palabra siempre está con su pueblo que la ama. Que la Virgen Santísima les ilumine, les ayude a crecer más en santidad y amor. Así sea.
Creo en un solo Dios, Padre de todos los pueblos, Creador del cielo y de la tierra, de todo el siglo y el siglo. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, el que miraba a la tierra, no me al Padre, porque todo fue entre los ojos, pero va a ser todo el cielo. Y por obra del Espíritu Santo, que encarnó de María Latina y se hizo hombre, por nuestra causa, por buscar un tiempo de poder y plata, padeció y sepultado en nuestra vida, según la Escritura. Subió al cielo y está en la hora de la Padre, que no es como de su muerto y su vez contra fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor Dios de Dios, pero sé el Padre y el Hijo, como el Padre y el Hijo decían a mí a la gloria, y que habló con un profeta. Creo en la Iglesia, Jesús, Santa, Católica, Apostólica, confío en el solo bautismo para el perdón de los pecados, para la aparición de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Señor en esta fiesta de María la Virgen, al contemplar su rostro en la gloria, se recuerda que somos hijos, que nos bendiga, digámosle con mucha fe, por María, escúchanos, Señor. Por la Iglesia entera, por todos los que caminamos con Jesús hacia el reino de Dios, y que como María viva atenta sin descanso en la lucha contra el mal, roguemos al Señor. Por todos los que se han alejado de la Iglesia, para que bajo el amparo de la Inmaculada Virgen María vuelvan a la casa de su Hijo Jesucristo, roguemos al Señor. Por todas las madres, para que con el ejemplo de entrega y sencillez de María sepan discernir sobre la educación de sus hijos, roguemos al Señor. Por los difuntos, especialmente nuestros familiares y amigos, para que pronto puedan contemplar el rostro del radiante de Cristo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, los que nos hemos reunido para celebrar la Asunción de la Virgen María al cielo, y por nuestros familiares y amigos, para que guiados por ella lleguemos a tu reino, roguemos al Señor. Por intercesión de María, escucha nuestra oración, y haz que vivamos en constante actitud de servicio a nuestros hermanos, y que viviendo amor, esperemos llegar a la gloria de Cristo y el Rey por los siglos siglos. Nuestra vida solo tiene sentido si está unida a la de nuestro Redentor. Presentémosle al Señor nuestra humilde ofrenda, junto con el sincero propósito de querer agradarle en todo. Thank you.
difícilmente cerrará la mi Padre Todopoderoso. Tú a ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por tu intercesión, la Santísima de María, elevada al cielo, ambos corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque hoy ha sido elevado al cielo, la misma Madre de Dios, anticipo a imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón nos permite, Señor, que no conociera la conmoción del sepulcro, aquel que de modo eficaz dio vida en el seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso Dios los sangre de acabamos lleno de bendición.
santo, sangre de la alianza de mi eterno, que será derramada como ustedes por nosotros para el perdón de los pecados. Haga esto con adoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Yeah.
y concede la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol, la paz a ti, mi paz a todos, no tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reyes por los siglos, ¿sí? Y la paz de Dios esté siempre con todos. Como hermanos en Cristo, deseen la paz. Thank you.
elevado al cielo, si hemos llevado la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Indicando las virtudes de la Virgen Santísima como ella lo hizo.
como ella nos ha enseñado a cultivar nuestra fe en esta Iglesia Católica. Por eso, hermanos, les felicito, porque ahora podemos ver el desborde del católico mariano en las procesiones. Podemos ver con alegría muchas personas con orgullo que han dicho: Padre, yo asistí a 9 procesiones, no fallé una. La de hoy, pues no me lo han dicho porque nos acabamos de ver, pero seguramente me van a decir que no fallaron a 10 procesiones, las que se hacen desde el día primero de la novena y la que culmina el día de hoy. Entonces, todos estos detalles, como decía el Padre Santiago, me anima, me llenan de alegría para seguir cultivando en nosotros todo lo que nos pertenece y que de una forma, muchas veces sin darnos cuenta, el protestante nos fue quitado, nos ha ido quitando y ha ido ocupando los espacios que nos competen y que nuestros antecesores, nuestros abuelos nos han enseñado. Estamos volviendo de nuevo a la calle, estamos volviendo a asumir el compromiso y a tomar los espacios que como católicos marianos nos competen. De tal manera que en ese espíritu estamos trabajando. Yo considero que el trabajo evangelizador se va a fortalecer porque la Virgen Santísima sabe cómo evangelizar. Como madre sabe cómo llegar al corazón de ese hijo que necesita esa palabra, esa caricia, ese gesto, ella sabe cómo podemos llegar. Y por eso ella es considerada estrella de la nueva evangelización. Agradezco al Padre Santiago, que ha sido delegado por el mismo Monseñor, a última hora lo llamó, no pudo asistir, tiene una cita médica, y entonces se ha disculpado con la comunidad. Acordémonos que hoy que está celebrando 41 o 42 años de ser ordenado sacerdote, y para nosotros es una hermosa alegría poder unirnos a esta fiesta de nuestro obispo, Monseñor Mapa. Agradezco al Padre Manuel, que ha venido desde su Sucayana a compartir con nosotros, los hermanos Pianos Aquiles, que ha venido desde Totecacinte, nuestro hermano Pimpar, que desde Estelí también comparte con los muchachos del Seminario de Loma. Los jóvenes que ustedes han visto son los futuros sacerdotes de esta diócesis de Estelí, son los que se están formando, se están preparando para también ellos, al igual que nosotros, animar la fe de este pueblo católico. Así que, con gran alegría, hermanos, pedimos al Señor entonces que siga iluminando y fortaleciendo nuestro caminar. ¡Que viva nuestra Señora de la Asunción! Los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Santa Fe acompañe para